Mire el video, ayer estuvimos cubriendo Oiga, conmovedor. la protesta de los damnificados de hace 3 años largos en el sector del 23 de enero, en el sector Ah, de la sí, isla llena señor. del anillo vial occidental. Cuando se Estas son desbordaron esas imágenes de quebradas, a ayer ver. a las 7 y 45 de la mañana. Esta protesta fue la que nos encontramos. Vamos a ver las imágenes y ya les cuento lo que me averigüé en esta protesta. Esta es la protesta número 1555. O sea, son muchas protestas que han hecho esta misma gente desesperada frente a la alcaldía meses después de esa Mire, yo tragedia estuve, el invernal. barro me llegaba hasta la cintura, Gabriela, ahí en el 23 de enero. Bueno, resulta que usted sabe que la norma, la gestión del riesgo los apoya con un subsidio de arriendo que llevan meses sin pagárselos, por cierto. La del tema de la revocación, me están perdiendo las esperanzas. Es decir, para ellos la alcaldía no les ha cumplido en todas esas mesas de trabajo que han puesto a funcionar después de cada protesta. Sin embargo, lo que me está indignando y lo que me contaron estas personas, cuando ustedes ven las imágenes de esa gente desesperada que se encadenó, es que desde hace 3 años y más de 10 protestas de estas encadenados a la alcaldía que ustedes han visto, nunca el alcalde los ha atendido, y eso sí me tiene ofendido, Jairo. Que usted nunca haya atendido a esta gente, solo manda al negociante del secretario de gestión del riesgo y manda a la secretaria de gobierno y luego manda al secretario de seguridad ciudadana, que es el que aparece en las imágenes. Pero usted, Jairo Yáñez, alcalde de Cúcuta, no los atiende. Solo atiende gente en el club tenis. ¿Por qué no atiende a esta gente? ¿Cómo es posible que una señora de estas me diga que nunca los ha atendido usted en persona? Jairo Yáñez, eso es inhumano. Eso es una falta de respeto. A ustedes lo eligieron estas personas. Miren, señor alcalde, la gente del 23 de enero quiere que usted los atienda, no le mande a nadie, vaya usted, no sea irresponsable con ellos, que es que vivir arrimado en una casa donde la alcaldía no está pagando el arriendo y los están botando todos los días a la calle es incómodo. Ahí le dejo esa invitación y a propósito.